Y aunque vi que también como parte de lo que hiciste en la universidad, también pensaste sobre el ladino y su cultura, y hiciste una tesis del máster sobre esto. Sí, bueno, estaba estudiando la psicología social y pensé, ¿por qué no hacer? Porque tomé un curso que se llamaba sociolingüística, y pensé, ¿por qué no hacer una cosa así? Sería muy original. Y cuando hablé con el profesor, ella me dijo, sí, hace. Además, teníamos que hacer un acuerdo con otro departamento, el departamento de lingüística. Esto afectó por la primera vez en mi universidad. Y cuando miré de la literatura, esto era el año 80, 81, 81, 81. ¿Tú habías nacido o no? Ahí ya no estaba yo en este mundo. Sí, bueno. Y no había nada, nada. Lo que topé de literatura sobre el ladino fue, bueno, la teoría científica, etcétera, etcétera, topé solo sobre Yiddish. Porque los padres de la sociolingüística eran judíos como Fishman, etcétera, etcétera, Joshua Fishman. Y tenía un amigo de mi padre, tenía la enciclopedia judaica. Ahí fui tomando rendezvous y rogándole si puedo mirar la enciclopedia, porque aquel tiempo aquí era una desgracia, no se topaba libros. Nosotros estudiamos solo con fotocopias que hacíamos de la librería en la escuela. Fui a mirar y topé unos hierros increíbles en la enciclopedia judaica sobre el ladino. Y bueno, todo lo que estaba mirando era sobre, pero lo de Yiddish ya me fue bien, ya me fue bien. Lo que quería hacer era interviewar a personas. Esto es lo que hice. Sí, tuvimos bastante material con las entrevistas. Y después. Imagino que este laboro fue muy interesante, además también muy importante porque algunas de esas personas imagino que ya no están con vosotros. Si es que Ah, lo hiciste sí, la primera generación que yo, bueno, yo hice con cuatro generaciones. La primera generación había nacido entre 1900 y 1920. Todos ya están. War, bye Imagino. bye. Y mismo la segunda, de 20 a 40, ya muchos que no están. Muchos, muchos. En Ganeden estén, ama, no están. Sí, es verdad. Ama, vive una cosa muy interesante, porque estabas hablando de la conferencia políglota. Esta primera generación que te dije, que nacieron entre 1900 y 1920, el averaje número de lenguas que sabían era 5 o 6. Había muchos que sabían 7, 8, 9 lenguas. Muy políglota, una comunidad bastante políglota. Y después, cuando hice mi segundo máster en Inglaterra, también Anda en Inglaterra. en Reading, Ah, por ahí. Reading. Sí, conozco. Y ahí tenía un profesor de sociolingüística y con él hice la segunda tesis sobre el ladino. Hice como esta vez identidad étnica, la Ah, importancia. muy interesante. Porque como estábamos perdiendo la lengua en aquellos años. Esto era en 1985, 85-86.
Quise saber si la identidad de las personas, de los especialmente los mancebos, tenía un manco, una cosa que mancaba. Y más después, cuando estaba hablando con los mancebos, etcétera, la cuatrena generación, sí. El ladino era un elemento especial, muy especial de la identidad étnica de los judíos de Turquía. Estoy de acuerdo con esto que dices y es muy interesante porque creo que era Fishman que hablaba que la etnización lingüística era un elemento muy importante. Y esto lo podemos ver con espacios sociales donde solo se habla el ladino o la más grande parte del tiempo se habla el ladino, por ejemplo, el ladino comunita, donde para enviar un mail es menester que se diga en ladino. Y te quería demandar, ¿cómo hiciste para hacer el sitio de la página web del Centro Sefaradí de Estambul en ladino también? Porque ayer estaba en la página web y me tresalí de ver que estaba en ladino porque aprobimos de hacer lo mismo en la página de Ladino 21 a Manotopi la opción. ¿Cómo lo hiciste? Los que están, los que construyeron el sitio me enviaron una lista de mil palabras y frases y cosas para hacer, porque yo quería hacer, bueno, yo quiero hacer, Dainda ya se está fraguando, quiero hacer el sitio en tres lenguas, turco, inglés y ladino. Sí. Bueno, turco inglés es fácil. Pizza, ya hay, ama ladino no hay. De suerte que tuve que traducir todo al ladino. Yo lo Fue traducí traducción manual. y sí, manual. Una lista larga, 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 de 1000 palabras. Me tomó horas y días para escapar esto todo. Era un laboro loco. No, no dormí noches enteras, me estaba viniendo palabras a la cabeza. Es de la de mañana hasta la noche que estaba con las traducciones. Sí. A mí me afectó lo mismo con el curso que hicimos para UTalk. Era lo mismo, un corpus de 1000 verbos y estás pensando el día todo. Ama, creo que este verbo es mejor y no, ahora creo que este otro. Ama, Exacto, quedó exacto. muy hermoso. Ayer estuve en la página web y wow, me salí de ver, oh, mirar, a mercar. Muy bueno. Esto es solo la página de venta. También hay la importante, el sitio importante que es sefarad.com.tr. Esto ahí es que estamos hinchando. Yo metí, por ejemplo, allá si te vas allá, vas a ver, es judeo-español, verbo del día. Hay como 300 verbos en estas páginas. Después, frase del día. Estamos metiendo otros 300 frases que así estábamos haciendo. Y ahora, esta semana, es que estoy indo para empezar cómo meter esto todo. Cale una persona que sepa el español para poder manejar esto todo, si no, no va, no va. Si tienes menester de ayuda, en Ladino 21 vos podemos ayudar. Por supuesto que quiero meter el link de todos las instituciones, todos los que están haciendo cosas y el link. Porque el judío español para mí es muy importante para propagar al mundo entero y para que vengan. A la hora sí, va a necesitar los links de todos estos videos de entrevistas que estás haciendo y un labor excelente, creo. Sí. Y también, sí, es importante tener todo en un lugar para que si la gente viene y vegan, y si no saben, bueno, turco, inglés y judeo español, ya
Mucha, 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 muchas, muchas personas pueden Abre ver lo que hay. tu puerta cerrada, que en tu balcón. Partemos, Rosa, partemos de aquí.